Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks. En esta ocasión te traigo el unboxing desempaquetado de la laptop Lanix Neuron A. Exactamente el modelo aquí te lo dejo, pero ahorita te digo exactamente qué modelo es. Lanix Neuron A. Miren, es una pantalla de 11.6 pulgadas, es una notebook o algo así. Me dice que la pantalla es HD a 1366x768. Aquí yo pensé que iba a ser una versión de 1920x1080, porque es lo que me habían dicho. Trae un procesador Intel Celeron N4020, memoria RAM de 4 GB y almacenamiento de 128 GB en formato SSD. A ver si en eso tampoco me mintieron. Aquí vienen las especificaciones. Como vemos, viene completamente sellada, no está abierta para nada. Entonces, eso es buen indicio. Es un Intel, procesador Intel. Ya dijimos que es el N4020. Dice que ya se puede conectar USB 3.0. Esto nos va a servir para el almacenamiento más rápido. Pantalla LED de 29.4 centímetros, es decir, 11.6 pulgadas. Batería interna, compacto. Y bueno, pues vamos a destaparlo. Vamos primero, la estoy agite mucho, a ver si no la descompuse porque la estoy agitando. Vamos a romperle los sellos por primera vez. Ok. Y la volteamos para abrirla completamente. Y viene la primera sorpresa. La verdad, esta compra la hice muy necesaria para el canal. Me tiene muy emocionado. Wow. Miren, aquí no hay nada. No hay absolutamente nada. Es solamente la caja. Y aquí nos viene la laptop. Wow. Las primeras impresiones, cracks. Vamos a sacarla. Y como siempre, recuerden que este es un unboxing destapado. Y ya posteriormente les traeré la prueba de rendimiento. Este es nada más para que vean qué contiene. Vamos a dejar la laptop aquí de ladito. La voy a poner inclusive aquí encima de la caja para que se siga viendo. Bueno, así. Y vamos a... Bueno, aquí nada más nos trae un plastiquito muy bonito, donde me imagino que viene lo de la garantía. Lanix vive la innovación, póliza de garantía. También nos incluye su cargador. Lo destapamos. Es un cargadorcito chiquito. A ver si alcanzan ahí a ver. Que es 2.2 amperes. O sea, carga 12 voltios, 2 amperes. Aquí se puede ver. Ok, Lanix es originalito. Trae la conexión, trae este tipo de conexión. Para quien quiera saber este tipo de conexión, que se lo vayan a comprar o que se les descompuso algo. La verdad, yo no he visto unboxing de este modelo en específico, no he visto un unboxing, así es que creo que es el primer unboxing que veo de esta computadora, y tampoco he visto reviews. Yo estuve busque y de esta, o sea, laptops parecidas a esta sí, pero como esta no he visto. Igualita esta, miren, aquí ya nada más la esponjita, que viene muy bien protegido, y eso sería todo lo que trae. Entonces lo vamos a dejar de lado, vamos a poner la laptop aquí. Entonces pasamos a destapar la laptop. Viene en una bolsa como una espuma también. Uy, qué bonita se ve, amigos. De verdad que pensé que iba a estar más corriente, porque por el precio que me costó, bueno, les adelanto, esta laptop me costó 2,999, es decir, 3,000 pesos mexicanos, algo así como $150. Para quien le interese, le voy a dejar el link en la descripción del video para que ustedes lo puedan ir a revisar, y si les interesa se lo compren. Lo compré por medio de Amazon México, lo agarré en oferta, así es que puede ser que ustedes lo encuentren un poquito más caro, pero esto fue lo más barato que me pude comprar, y me tiene emocionado porque voy a poder traerles muchos tutoriales para el canal. ¿Cómo se abre esto? Muchos tutoriales para el canal. Bueno, antes de abrirla, les enseño que de este lado trae conexión USB. Me imagino que esta es la 3.0. Esta es la SD. No es micro SD o SD. La verdad, no, creo que es micro SD.
y para conectar los audífonos. De este lado no trae absolutamente nada más, y del otro lado nos trae esta conexión USB. Me imagino que es la 2.5 o algo así, 2.0, y para conectar el cargador. Y este es una micro, es mini, ¿cómo se llama? Es una micro HDMI o mini HDMI. La verdad no sé exactamente, lo voy a investigar bien, pero es una adaptación chiquita de HDMI para conectar un monitor, ¿ok? Es todo lo que incluye. De este lado, de enfrente, pues nada más nos tiene esta abertura, que es, me imagino, para abrir la laptop. Y en la parte de abajo nos viene el modelo, que es un equipo portátil. A ver, déjenme que se alcance a ver. Neuronal, equipo portátil. Y es todo. Parece que así se llama, Neuronal. Es todo. Aquí trae sus gomitas para que no se resbale. Sus bocinas las trae de este lado y de este lado. Bueno, y en la parte de atrás, pues nada más para que se abra. Ahorita vemos si es un 150 grados, un 360 grados. Bueno, lo vamos a abrir por primera vez. Ah, y aquí te trae un plastiquito, a lo mejor por eso lo ves así, porque trae como un plastiquito que la protege. Ese no se lo voy a quitar. Si no se calienta, no se lo voy a quitar. Entonces vamos a abrirlo por primera vez. Quitamos el cargador. Wow. Uf, está muy bonito. Este igual como una espuma para la protección del teclado. Y miren, su tecladito está muy bonita. El material, pensé que era de aluminio. A ver, déjenme ver. No, parece que es de plástico. Sí, es plástico. De acá es de... A ver, el de aquí es de plástico. Todo es de plástico. Yo pensé que era de aluminio, pero es de plástico. Y está muy bonita. Déjenme abrirla completamente para que ustedes vean hasta dónde se puede abrir. A ver. Sí, y trae un plástico aquí, también trae un plástico para proteger la pantalla, inclusive viene como pegado. Ahorita vemos si se lo quitamos. Sí, ok, voy a hacer el encendido por primera vez. Vamos a ver si trae batería y cuánto tiempo tarda en encender. Lo dejamos, me imagino, apretado. Ok, ya encendió. Tarda más de 2 minutos. Ahorita ya íbamos a llegar a 2 minutos para que encendiera. Me imagino que es porque es la primera vez. Pero se supone que esta es una laptop que trae SSD, entonces no debería de hacer eso. Disco duro de estado sólido, que es el SSD. Espero no traiga el HDD, ojalá no. Bueno, amigos, aquí ya les acomodé un poquito para que ustedes puedan ver ya la imagen de frente, ya de hacia arriba, en cenital, ¿no? Para que ustedes puedan ver el proceso de inicio de sesión, bueno, de configurarlo. Lo vamos a configurar por primera vez. Les digo que esta compra me tiene muy emocionado porque voy a poder traerles tutoriales de una laptop de gama baja, porque esta es una gama de entrada, pero es una gama de entrada que te deja hacer bastantes cosas. Según yo tengo entendido, podemos inclusive jugar Free Fire. Les voy a enseñar todo el proceso para poner el Free Fire. Voy a traerle muchos tutoriales con lo que se puede o no se puede hacer con esta tablet. Créanme que esta no lo traje nada más para el canal, lo traje para yo poder trabajarles videos en el canal. Voy a ver si puedo yo editar a 1080 en esta laptop, y también si puedo grabar la pantalla para yo traerles ya tutoriales de pantalla, ¿ok? Bueno, ahorita vamos a tratar de abrir cosas rápidas para que tú veas si se traba o cualquier cosita, por si tú quieres ver eso también, pero ya después te traeré un revisado completo, ¿ok? Miren. Ahorita me imagino que está configurando todo. Inicio, lo abrió rápido. Vamos a ver la carpeta. Metemos carpeta, lo abrió rápido. Y eso que está iniciando, o sea, son las primeras configuraciones. Hay que instalar todo, me imagino que hay que instalar todo, pero déjenme revisar qué tiene. A ver, propiedades. Ok, dice que es un Intel Celeron N4020 CPU 1.10 GHz. Entonces, así es de 1.0 GHz. Y no dice de cuántos núcleos es, pero me parece que es de un núcleo.
4 GB utilizables 384, porque pues la gráfica está usando los datos. Y sistema operativo de 64, Windows 10 Pro. Ándale, me trae el Windows 10 Pro. Pensé que era la versión S, o sea, trae completamente el Pro, el más avanzado. Vamos a ver cuánto tiene de almacenamiento este equipo. Es de 128 GB, entonces no, más bien disponible nos deja 92 de 114, significa que son 8, 18, 22, 22 GB ocupa el esto. Ok, le vamos a poner aquí YouTube. Ah, perdón, es que no me acostumbro al teclado. No me acostumbro al teclado, disculpe. A ver, es así. Ah, sí, es así. YouTube. Es que el teclado sí trae la ñ. Pensé que no iba a traer la ñ. Uy, lo abre muy rápido, amigos. Miren nada más qué rápido lo abre. Ok, me imagino que tarda así porque es de... Vamos a ver, FN y bajamos el volumen. Ah, ok, está al 100%. Vamos a ver qué tal se escucha. Pues está decente. La verdad no es algo que sorprenda, pero sí está decente. Abrimos otra página. No, pues sí funciona muy bien. Vamos a poner speed test. A ver, bajamos un poquito el volumen. Y ponemos speed test. Perdón que el teclado lo estoy conociendo apenas. Ok, entendí. Vamos a hacer una prueba de rendimiento, de velocidad, el test, a ver qué tal llega aquí. Tengo 20 megas nada más contratados, pero ya son de fibra óptica. Tenía antes de 100, 150, pero eran de... Bueno, miren, casi llegan 16. Les digo que está perfecto. Y para estar usando aquí está muy bien. Y pues bueno, ya vamos a terminar, nada más que termine el test. Déjenme ver si no está produciendo. Ah, caray. Como que la agarré, esa no me la sabía. Ok, quitamos esto. Y de subida, sí, son casi 10. Me imagino que por la distancia no me llega todo. Porque sí estoy como a 4 cuartos y en la planta baja. Entonces, funciona bien. Vamos a cerrar todo y vamos a hacer la prueba de encendido, ¿ok? La vamos a apagar. Apagar. Vamos a ver cuánto tarda en encender. Esperemos que se apague completamente. Vemos si no sigue encendido. Miren, el puntito ahí se ve como que sigue encendido. Ok, todavía no se apaga. ¿O será que está cargando? Ah, ok, ya se apagó. Ok, ahí ya se apagó. Aquí por lo que puedo ver es que aquí me trae el micrófono, y aquí me dice cuando esté encendido se enciende una luz. Bueno, vamos a prenderlo. Ok, nada más es un toque, pensé que era dejándolo pegado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20 segundos en iniciar. Uy, sí la siento muy rápido. Y lo bueno es que trae el Windows Pro, no trae el Windows S, que es una versión super económica, para que no se te lague la laptop. Bueno, pues esto sería todo con el video de hoy. Es el unboxing que les traigo. Este no es una prueba de rendimiento, les traje poquita prueba de rendimiento, pero recuerden que les voy a traer una prueba de rendimiento más avanzada, primero una review y luego ya posteriormente pruebas de rendimiento, tutoriales, todos lo que quieran saber. Bueno, pues sin más por el momento me despido. Recuerda, yo soy Swift, nos vemos para la próxima. Bye.